Estoy buscando un carro alquilado en Orlando. Resulta que hace un tiempo hice un video mostrando cómo era viajar en Viva Colombia, que es una aerolínea de bajo costo aquí en Colombia, que ahora se llama como Viva Air o algo así. Y estuvo tremendo, tuvo muchas visualizaciones, mostré cómo era la experiencia y ya aprendiendo un poquito a viajar en aerolíneas de bajo costo, vamos a viajar ahora a Estados Unidos, vamos a hacer un viaje internacional en una aerolínea de bajo costo. Ustedes dirán, oye, este man está haciendo esto por nosotros. No, lo hago porque necesitamos viajar a bajo costo. Así. Estamos en la flota que nos va a llevar desde el aeropuerto hasta el rentacar. Rentamos un carro. Bienvenidos a nuestro viaje low cost. Esta es nuestra primera comida en Estados Unidos. $17. Creo que el secreto es no hacer la conversión a la moneda de uno. Si uno hace la conversión, frito. Mejor es como cambiar los pesos a dólares y olvidarse que existen los pesos y disfrutar y ya, porque para alguien normal aquí $17 es barato, para nosotros $17 es entonces mejor no conviertan. Tip número uno de viaje barato: no conviertan. Echarle monedas a esta vaina a su merced, o si no, vea, hay que echarle monedas o tarjeta de crédito para dejar el carro acá tirado en la calle. ¿Qué tal, no? Venga, estamos en estos momentos en el downtown de Orlando, o sea, como en el centro, para decirlo de alguna forma. Estamos como en el centro y los carros se dejan parqueados acá, vea. Este es el carro que alquilamos, se deja parqueado acá. Como se dan cuenta, el tráfico está pesado. Uno viene y deja tirado el carro acá y vamos a ir a caminar a mostrarles cómo es el centro de esta vaina. Hicimos ahorita unas compras. Yo cada vez que vengo a Estados Unidos hago algo y es que me vengo sin ropa, me vengo solo con lo que traigo puesto. Entonces no había traído ni calzoncillos, ni camisetas, ni medias, ni absolutamente nada. Entonces, antes de cualquier cosa, siempre llego, compro calzoncillos, compro medias y compro unas camisetas y una pantaloneta y algo para ponerme. Y en este caso me compré unos tenis que estaban baratos. Y así empiezan las compras. Mientras la China deja de hablar, eso está tremendo, eso está tremendo. El clima es perfecto, el clima de Florida es tremendo, así que vamos a ver cómo se ve esto. Traje el dron y voy a leer antes de cómo es el tema de los drones porque no sé cómo es.
Entonces, antes de cagarla, pero entonces ahora les voy contando qué pasa. Son las 6 y 21 de la tarde y el sol está tremendo. Estamos hablando de que manejar en Estados Unidos es muy diferente. Yo voy ahorita en velocidad crucero a 50 millas. Si se dan cuenta, todo el mundo va casi que a la misma velocidad, nadie tiene afán, nadie está peleando con nadie. Mejor dicho, esto es tremendo. Normalmente lo que uno tiene que hacer es buscar cuál es la velocidad permitida en el segmento y colocar la velocidad crucero a esa velocidad. Yo creo que estoy andando muy despacio porque la gente me está pasando. Ya ahí le aumenté un poquito. Vean eso. Tremendo. Yo cada vez que vengo a Estados Unidos quedo más turbado. Es tremendo. Yo creo que pedí fue esta. Esta. Con esos. No sé por qué estos videos siempre van a empezar al frente de la comida. Y le dan a uno como estos cuchuflis de, ¿qué es esto? Como leche. Esto es como leche. ¿Cómo está todo aquí? Muy bien, claro, gracias. Y le dan a uno muchas. Estamos desayunando a la 1:45 de la tarde. ¿Qué tal? Es tremendo, tremendo. La comida acá es tremendamente gorda, o sea, somos tremendamente gordos. Tremendo. Hola, estamos en Daytona International. Es una de las cosas por las que vine acá y esto parece que va a estar tremendo.